Y ahora nos comunicamos con el doctor José Palé, exdiputado liberal, quien este lunes renunció al Consejo Directivo de la Alianza Cívica para demandar la suscripción de los estatutos de la coalición nacional. Doctor, mañana jueves se conocerá finalmente si la Alianza Cívica suscribe o no el estatuto de la coalición nacional. ¿Cuál es el fondo de la crisis política que estalló en la alianza en torno a la coalición? ¿Es el texto del estatuto? ¿Es la litis interna del PLC o hay otra razón de fondo? No, hay otras razones de fondo. Mucha gente está dudando a lo interno de la Alianza Cívica de que sea el momento de arrancar con esta coalición nacional. A pesar de que la idea de conformarla, de construirla, partió de la Alianza Cívica, que fue el promotor, el que convocó y a cuyo llamado asistieron todos los que se integraron a la mesa multilateral. Y hay también no solo preocupación en cuanto al tiempo, sino preocupación de algunos pocos, que pretenden que se determine ya por qué Casillas se va a ir. Y entienden equivocadamente que al firmar una coalición con el PLC y con el PRD ya se estaría definiendo por una de estas casillas, y ellos prefieren ir en la casilla de C por L, lo cual no tendría ninguna razón de ser este problema si C por L se hubiera integrado a la coalición a como se le invitó y a como decidieron ellos no hacerlo, y tampoco tiene ningún problema porque la propuesta de reforma electoral que estamos haciendo es que la casilla y el nombre con que debería aparecer en una eventual boleta electoral debe ser una nueva que aglutine a todo, como fue en 1989 con la Unión Nacional Opositora. Eran 14 partidos, pero no se llamó como uno de cualquiera de los 14, sino que se llamó uno, Unión Nacional Opositora, y se asignó una casilla específica. Y con eso, el tema de la discusión de la casilla no tiene ningún sentido, y tampoco, como yo lo digo en mi carta, es tema de estar discutiendo ahorita cuando no sabemos si Ortega va a aceptar elecciones y cuál va a ser la calidad de esas elecciones que van a permitir participación o no. Pero en todo caso, el estatuto en el que usted participó durante estos 4 meses en su proceso de discusión y elaboración, el borrador que iba conocido, no establece cuál es la alianza electoral o cuál es la casilla. Habla de mecanismos para tomar decisiones. En esas discusiones, en esos 4 meses, se habló entre los 7, digamos, socios fundacionales de esta coalición sobre alianza y sobre casilla. No, en absoluto. Ese tema debe ser definido en su momento, porque la primera gran decisión que debe tomar la alianza es luchemos todos juntos para crear condiciones, para que nos restituyan los derechos y garantías. Es decir, esto no es una alianza electoral tradicional, y no lo puede ser porque no estamos en democracia. Es una unidad para enfrentar a la dictadura. Y el tema de la participación eventual electoral depende que logremos esas condiciones previas, en que nos esforcemos muchísimo, en que aprovechemos el apoyo internacional y hagamos esos cambios. Y te decía, la primera gran decisión que va a tomar la coalición es si participa o no participa, en dependencia de lo que se pueda lograr después de un empuje fuerte, unitario, para que el régimen se vea obligado a hacer unas verdaderas elecciones. Entonces es estéril estar hablando sobre casillas, porque también tenemos una propuesta, como te decía, de reforma que tapa ese problema, obvia ese problema, pasa encima de ese problema. Uno de los temas que decidirá finalmente la participación o no de la Alianza Cívica está en torno a la forma en cómo en esta coalición los participantes tomarán decisiones. El estatuto, el borrador al menos que yo he conocido, dice que las decisiones se toman por consenso, pero que cuando no hay consenso van a una segunda ronda, y si no hay, van a una tercera ronda en la que adoptarían decisiones por 3/4 de los votos
de los participantes. La alianza propuso que al menos varios temas fundamentales fuesen decididos por consenso. ¿Qué diferencia hace una u otra opción para que una coalición como esta realmente pueda tomar decisiones y pueda ser funcional? Mira, ese tema fue el tema más discutido, que requirió mayor inversión de horas, de buscar acercamiento y de buscarlo mejor. Y se llegó a ese entendimiento, una sesión de búsqueda de consenso, si no hay en otra sesión diferente, otra búsqueda, intento de consenso para dar espacio de interactuar, de negociar, y hasta la tercera, como excepción, el voto calificado de una mayoría muy alta, que son los 3/4 partes de los integrantes. ¿Y por qué se llegó a eso? Porque se estimó muy importante evitar el veto. Cuando vos obligás que todo sea por consenso, estás dándole a unas organizaciones el derecho de vetar. Si no le gusta, dice no hay consenso, no hay consenso. Y se pasa así indefinidamente y las decisiones paralizadas en una situación, pues que si vamos a una campaña, se llama campaña porque es una guerra cívica, ¿verdad? Y en una guerra nadie está discutiendo, ni nadie está trazando las decisiones, nadie está vetando las decisiones. Se necesita rapidez, mecanismos que faciliten la toma de decisiones. Entonces, lógicamente, hay cosas que pudieran lograrse con consenso, que no hay mayores dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, el plan de nación. Yo no veo ninguna dificultad en que todos se pongan de acuerdo. Pero hay otros temas que se quieren ahora introducir en renegociar, pues, la esencia del acuerdo más importante de la coalición, que es cómo se toman las decisiones, que definitivamente van a volver a hacer pensar que no debe existir el derecho de veto para nadie. Y el derecho de veto hoy te puede convenir a vos, ¿verdad? Y mañana puede ser en contra de vos. Pero definitivamente el derecho de veto es una herramienta que atrasa el funcionamiento de organizaciones colegiadas, diversas y múltiples. Para las personas que están fuera de ese círculo de discusión, que es sumamente pequeño, estoy hablando de la gran mayoría del electorado azul y blanco, mucha gente se pregunta, ¿y en esa coalición todos los actores, que son 7 u 8, si participan los estudiantes, digamos, con peso propio, tienen el mismo nivel de voto? Es decir, organizaciones que surgieron de la rebelión de abril, como la propia Alianza Cívica, como la UNAP, como el Movimiento Campesino, como los estudiantes, ¿tienen el mismo peso que partidos políticos, algunos cuya representatividad pues puede ser puesta en términos de discusión? En ese borrador pareciera que todas las organizaciones tienen un voto cada una. ¿Así es? Así es, efectivamente. Se siguió el sistema, ¿verdad?, que funciona en la OEA, por ejemplo, ¿verdad? Ahí están los Estados Unidos, la potencia más grande, con Grenada, por decirte un ejemplo, y tienen el mismo voto. La otra alternativa era ponderar el peso de cada una. En esto hay diferentes sistemas que pueden determinar, ¿verdad?, cuál es esa ponderación, cuál es el peso, pero algunos pueden decir, pues los miembros de la sociedad civil decíamos, nosotros tenemos más peso porque tenemos más legitimidad, tenemos el respaldo y tenemos el espíritu de abril. Los partidos políticos, te decía, yo tengo una estructura territorial, tengo una personalidad jurídica, tengo la posibilidad de llegar sin que me den una nueva personería jurídica que está difícil a ponerla al servicio de la coalición. Entonces eso dilató mucho, se vio que era una discusión estéril que no podía llevar, nadie iba a querer decir, ve, vos tenés más peso, sino que la discusión iba a ser inacabable en cuanto a argumentos en uno u otro sentido, y someterse a un arbitraje de expertos, que hay expertos que determinan el peso, también iba a ser muy dilatado. Entonces la solución fue consenso ahí donde se puede y mayoría calificada de los 3/4 donde no se alcance, porque eso evita
que una organización juegue un rol hegemónico o imponga. Y los estatutos están diseñados para que esa posibilidad no exista. Nadie puede imponer a los demás. Puede convencer, pero no intentar lograr pues, que se haga la voluntad de uno solo, sino que la voluntad colectiva es la que prevalezca en todos los casos. Hasta antes que la Alianza Cívica manifestara su reserva a este estatuto, públicamente al menos la semana pasada, ¿existía algún entendimiento, algún acuerdo, algún consenso entre los participantes sobre la secuencia política de este proceso? Digo, ¿qué es primero? ¿La coalición, el plan de lucha, la organización, la alianza electoral, el programa de gobierno, la casilla, el candidato? Porque pareciera que en las discusiones, de repente para alguna gente, siguen insistiendo primero el candidato, primero la casilla. Otros dicen, bueno, lo que la gente está esperando en Nicaragua es un plan de lucha. Es decir, queremos ver cuál es la fuerza de la oposición realmente para levantar el Estado policial, para liberar a los presos políticos o para establecer un Comité Nacional de Emergencia y llenar el vacío de poder que hay frente a la crisis del coronavirus. ¿Hay acuerdo o no en la coalición sobre cuál es la secuencia? Sí, lo hay y lo refleja los estatutos, Carlos Fernando. Refleja, ¿verdad? Y tiene la coalición pues esa característica que es para enfrentar y luchar contra una dictadura, tiene la característica de una unidad en acción y de una alianza electoral, las dos combinadas. Y las dos combinadas con momentos bien diferenciados, bien característicos. Entonces, ¿qué son los primeros del plan de lucha? ¿Verdad? Luchar por la restitución de los derechos y garantías que están de facto suspendidos. Dos, luchar por la liberación de los presos políticos. Tres, luchar conjuntamente cómo enfrentar la pandemia al lado de la población, enfrentar al régimen la difícil situación económica con desempleo, carestía, imposición de tarifas altísimas que hacen invivible económicamente a la población, librar esa lucha. Cuatro, continuar actuando conjuntamente en el escenario internacional para lograr apoyo a todas las causas. Quinto, y muy importante, luchar juntos para que tengamos una reforma electoral que garantice que los nicaragüenses podamos enfrentarnos y que se recupere la confianza en el sistema electoral si esos cambios son profundos. Esas son las primeras tareas pues delineadas y están allí, ¿verdad?, contempladas en los estatutos. Si se lograra todo eso, ya empezaría ya la parte, ¿verdad?, de la alianza electoral, que ya entrar, ¿verdad?, a discutir en cuál casilla, cómo lo hacemos, pero desde ya contemplan los estatutos algo, cosas muy importantes. Mira, si la ley electoral no contempla la posibilidad de crear nuevos partidos políticos, reconocer personería jurídica a las fuerzas emergentes, entonces hay que crear un vínculo, un amarre entre la coalición, así como la estamos explicando, y la posible alianza electoral formal que debería firmarse en una escritura pública y presentarse al Consejo Supremo Electoral. Entonces, si no se permite que sean parte de la alianza electoral formal, escriturada a las organizaciones de la sociedad civil, ese vínculo queda establecido. Y esa escritura no pueden aprobarla los partidos por sí solos. La escritura tiene que ser el reflejo del acuerdo a lo interno de la coalición donde están las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. Y eso es, ¿verdad? Costó mucho imponerlo, pero se logró porque eso es lo único que puede dar legitimidad de que esa alianza electoral sea el reflejo del espíritu de la coalición. Mientras tanto, ¿cómo se organiza la gente en los municipios, en León, en Malpaisillo, en Huihuilí, en Buenos Aires, en Rivas? Personas que dicen, yo no soy de ningún partido político, como dice la encuesta de Cid Gallup, el 67% de la población no simpatiza con ninguna organización, ni política, ni siquiera las organizaciones sociales que han estado actuando en la política. ¿Van a integrarse a algo que sea el equivalente de la coalición nacional en su municipio? Efectivamente. En todas las
las líneas y en todos los espacios y en todos los niveles de estructura, la apertura a la integración es una lógica constante. Entonces, está abierto en la cúpula, ¿verdad?, a la integración de nuevos partidos políticos y a la integración de nuevas o de otras organizaciones de la sociedad civil. Está abierta al ingreso de personalidades individuales que pueden entrar. Está abierto al ingreso de organizaciones locales que no tengan una figuración nacional, pero que se comprometan con trabajar por la democracia en forma conjunta, y pueden ingresar a nivel de municipio, a nivel de departamento y a nivel de región. Y está abierto también a ese mismo nivel a personas individuales que quieran ingresar a las comisiones de trabajo en todas las 7 áreas que se han definido. Entonces, la apertura, el llamado a la integración, a la inclusión, es parte esencial de esta propuesta. Este estatuto que se va a suscribir mañana, ya está claro que hay 6 firmantes garantizados, quizás 7 si el movimiento estudiantil y juvenil participa ya en este acto, o incluso 8 si la Alianza Cívica también participa. Es como dicen ustedes los abogados, es una ley escrita en piedra como las constituciones, o se puede reformar o se puede modificar una vez que sea suscrito por los firmantes el día de mañana. No, perfectamente. Aquí no se puede hablar en una coyuntura tan compleja como la que vivimos en Nicaragua de que es una constitución pues inamovible. Definitivamente que si la circunstancia lo requiere, si hay un acuerdo, una necesidad, ver las cosas un poco diferente más adelante, los estatutos perfectamente se pueden modificar o adecuar para las nuevas realidades, a los nuevos escenarios, a los que tengamos que enfrentarlo. Esa posibilidad existe, no está cerrado, no se prohíbe, no se limita. Usted representaba al sector político en la Alianza Cívica y en el Consejo Directivo de la Alianza. Al renunciar, ¿qué pasa con esa representación y cuál será tu participación futura en política? Porque has dicho que estás apoyando a la coalición. ¿Vas a integrarte de otra manera? ¿Y qué pasa con el sector político en la Alianza? No sé lo que pasará en la Alianza, ¿verdad? Si, ¿quién van a nombrar representante del sector político? Eso les corresponde a ellos hacerlo. Yo he dicho que mi compromiso con la coalición, a mí la Alianza Cívica me orientó que apoyara la creación. Yo confié en la sinceridad de ese compromiso, que la Alianza fue la que convocó. Estoy comprometido con ese esfuerzo unitario. Viví la experiencia de la división del 2006. Ese error no podemos permitirlo. Es una traición a la lucha del pueblo de Nicaragua permitir o contribuir a que volvamos a ir divididos, que solo favorece. Y por eso yo, en mi carácter ciudadano, voy a estar de lado a lado con la coalición nacional. Creo que es lo más importante, es el germen de la derrota de la dictadura, y es un germen que tenemos que cultivar y desarrollar y apoyar, aprovechando esos espacios de inclusión que permiten los estatutos. Y allí, pues, si me consideran importante en cualquiera de esos espacios de inclusión, en mi carácter personal, siempre contarán conmigo. Eso es lo que dice el doctor José Palé, y estaremos pendientes mañana para conocer quiénes serán los firmantes del estatuto de la coalición nacional.